estudio. ¿Por qué la música del Mario Galaxy? Nintendo 64. My puppet body is ready. My pobre. Épico. Épico, weón. Ahora, Miyamoto, yo creo. Tiene que estar Shigeru San. Sí, señor Miyamoto. I'm here. Claro. Star Fox, la polera. Seguimos. Se viene. La wea épica, wea, la cagó. I just have to remember my words. Oh, se viene. Esto no da por más. ¡Falco! ¡Pepi! ¿Dónde Falco? Oh. Muéstrenme ese Star Fox en HD. Oh, World Premiere. Mira la primera pantalla. Lo siento que gráficamente voy a ver más. Mira. Mira que eso. Bueno, una Arwin mutante. Un Arwin Transformer, weón. Oh, ah, lindo. Mira la primera pantalla como todo el mundo quería, weón. Mira lo que coche. Madre. No te compré, parece que está como el Star Fox 64, weón. Ya, y eso. Hay como que. Como coleccionaje. Los arizos. Oh, conche tu madre. Do a barrel roll. Star Fox. Zero. Ahí se ve bonito, ahí el juego de agua, todo. Pero siempre que le falta gráficos, es muy divertido. Con esto, Random Master también. Ahí se ve bonito. Bien. Oh, oh, ahí se ve bonito, ahí mira. La de compañía. Qué grande los lugares, weón. Es una subida. Pero qué apreciado. Oh, mira, to the 3D world of Super Mario 64. De parte del profesor Rey. What the fuck? No, ¿en serio? ¿Cómo se usa la porción para 3DS? ¡Qué hermoso! ¿Y este va a ir a la cronología? Sí, es que si los porción fueron. Desarrollo de proceso. ¡Metroid! ¿Qué? Básicamente era metro, hijo. Oh, qué hermoso. Useful companion to have. Even
even after you clear the level, it's really fun to go back, revisit that level because there's always something that you missed out on. Level 5. ¿Qué? 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 No, güey. Una vez que Paper Mario, Mario Luigi. ¿En serio? No, qué genial. No, qué genial. Oh, qué espectacular. Nunca se me hubiese ocurrido. ¿Qué? ¿Yet? ¡Mario Tennis pa' huevo! ¡Mario, oh! ¡Mario Tennis pa' huevo! ¡No puedo creerlo! ¡Oh, espectacular! Oh, ¡genial! Mario Tennis Ultra Smash. ¡Ay, oh, este año! Bueno, qué aldera. Que está buena, pero qué aldera. Veo grandes nombres con proyectos pequeños. Sí. Pero hubo... Estuvo interesante. Estuvo interesante. Lo importante era Star Fox. Vemos si nos da alguna sorpresa durante la feria. Se te va. Bueno, el Digital Event siento que no estuvo mejor que el año anterior, pero estuvo bastante interesante, bastante bueno igual. Emotivo. Emotivo. Harto Mario Maker, se nota que nos quieren, quieren vender ese juego harto. Y realmente se lo merece. Bastante Mario por el 30 aniversario. Bueno, esperábamos una nueva entrega de Mario 3D, pero ahora tenemos Mario Luigi Paper Jam Bros, que es espectacular. Mario Tennis Smash, ¿cómo se llama? Ultra Smash, ¿no? Ultra Smash, algo así. Nuevo Zelda para 3DS, que eso realmente nos sorprendió. El, bueno, Hero Warriors para 3DS, que se había filtrado. Los nuevos Animal Crossing, Animal Crossing Happy Home Designer y Animal Crossing Amiibo Festival. Que no sé qué será y tiene que explicarlo Nintendo, ese es para Wii U. Ese también es un juego muy interesante. Los nuevos Fire Emblem que ya estaban presentados, como Fire Emblem Fate, con nombre definitivo para 3DS. Y el curioso Fire Emblem Cross Shin Megami Tensei, que aún no sabemos mucho de él y de qué tratará, también llega en 2016. Para 2015, ¿qué queda? Queda Xenoblade Chronicles, que ya se confirmó que llega a fin de año. Mario Maker, que llega el 11 de septiembre. Mario Tennis Ultra Smash. Y el Animal Crossing llega este año. No sé, no me acuerdo. No me acuerdo bien. Y eso sería para los 6 meses. También estaba el... Bueno, el Yoshi's Woolly World, que llega a fin de mes. Bueno, también para 3DS nos sorprendió bastante el Metroid Prime. Antes que era obvio que en el Championship de Nintendo, cuando mostraron el famoso Blast Ball, tenía mucho up de Metroid, así que era obvio que iba a ser un Metroid ese. Bastante sorprendente, significa que Metroid no está muerto, aunque esperamos que sea una entrega grande. Y obviamente esperamos todavía un Metroid para Wii U, que aún no se sabe nada. Bueno, como prometió Nintendo y cumplió, no se mostró Zelda para Wii U. Teníamos esperanzas. Nintendo Direct para eso. Bueno, y Star Fox Zero está brutal. Eso fue lo grande de la feria, fue espectacular. Realmente queremos puro jugarlo. Ese llega este año, ¿verdad? Pues ese llega este año. Es otro para, ojalá que nos den alguna sorpresa, como cuando nos sorprendieron con Star Fox para Wii U el año pasado. A lo mejor confirmen algún desarrollo, algún interesante título. Así que todavía queda feria. A disfrutar.